¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos a un nuevo video de diseño mecánico. En este video tutorial de SolidWorks aprenderemos a crear esta pieza que se muestra en pantalla. Para crear esta pieza nos vamos a estar basando en este plano. Este plano lo van a poder encontrar en el primer comentario. Entonces, para crear esta pieza vamos a hacer un croquis similar a esta vista de nuestra pieza. Posterior extruiremos este corte. Y una vez que tengamos un sólido creado, vamos a generar este croquis y le vamos a recortar este croquis. Entonces vamos a comenzar. Bueno, una vez teniendo abierto SolidWorks, lo que vamos a hacer es irnos a la parte superior y vamos a seleccionar nuevo. Vamos a seleccionar pieza y vamos a dar clic en aceptar. Vamos a acercar un poco el plano de esta pieza. Entonces vamos a iniciar creando un croquis similar a esta vista de nuestra pieza. Entonces, para ello voy a seleccionar el plano planta, voy a seleccionar croquis y voy a seleccionar línea. Voy a trazar una línea de manera vertical, una horizontal, una un poco inclinada, una más horizontal, una vertical, horizontal, una un poco inclinada, una más inclinada, horizontal, vertical, horizontal, inclinada, horizontal y vertical. Damos Escape. Ya tenemos un croquis muy similar a nuestra vista de la pieza. Ahora vamos a tomar únicamente como referencia esta parte de nuestra pieza, que sería desde esta línea constructiva hasta esta línea constructiva, o desde centro a centro. Entonces voy a seleccionar cota inteligente y de esta línea a esta línea voy a agregar una cota de 100 milímetros. Voy a dar Escape, voy a mantener presionado el botón de control, selecciono esta línea y les voy a decir que sean. Voy a dar Escape. Nuevamente selecciono la línea y esta línea y les digo que sean colineales. Selecciono nuevamente las líneas y les digo que sean iguales. Esta línea con esta línea igual, que sean igual. Esta línea con esta línea que sean igual. Y esta línea con esta línea que sean igual. Esta línea con esta línea que sean paralelas y esta línea con esta línea igual que sean paralelas. Ahora voy a seleccionar nuevamente cota inteligente y de esta línea a esta línea agregamos una cota de 14 milímetros. A esta línea le agregamos una altura de 8 milímetros. Y entre esta y esta línea agregamos una separación de 8 milímetros. Nuevamente cota inteligente. De este punto a este punto hay una separación de 75 milímetros. De esta línea a esta línea nuevamente agregamos 8 milímetros. De este punto hasta esta línea hay una separación de 35 milímetros. Y de esta línea a esta línea hay una altura de 60 milímetros. De esta línea hasta esta línea hay una separación de 23 milímetros. Y listo, ya tenemos completamente nuestro croquis definido. Ahora aquí nos indica unos redondeos de 20 milímetros. Entonces voy a seleccionar redondeo. Voy a colocar 20 milímetros. En entidades para redondear selecciono este punto, le digo que sí. Este punto, le digo que sí.
este punto y este punto. Vamos a dar clic en aceptar. Ahora en este punto me indica redondeos de 10 milímetros, entonces coloco 10 milímetros y selecciono este punto, digo que sí, este punto, nuevamente digo que sí y damos clic en aceptar. Ahora vamos a agregar estos extremos, entonces damos clic en aceptar nuevamente, voy a seleccionar rectángulo. Voy a crear un rectángulo a partir de este punto hasta esta zona del plano. De este punto hasta esta zona y de este punto hasta esta zona. Doy Escape. Les voy a decir que sean colineales y aceptamos. Veamos que aquí nos indica un radio de 12 milímetros. Entonces voy a seleccionar Cota Inteligente. Y a esta línea le voy a agregar una cota de 12 milímetros. Damos clic en aceptar. En esta parte nos indica que es un redondeo de 25 milímetros. Entonces a esta línea le voy a agregar una cota de 25 milímetros. Damos clic en aceptar. Ya tenemos nuestro croquis completamente definido. Ahora lo siguiente es irnos a la pestaña Operaciones. Seleccionamos Extruir Saliente. Voy a decirle que sea plano medio y lo voy a extruir 50 milímetros. En contorno seleccionado voy a seleccionar este contorno y estos dos contornos. Voy a dar clic en aceptar y listo. Voy a aplicarle un material a esta pieza. Me voy a material, editar material. Le digo que sea una aleación de cobre, selecciono latón, aplicamos y cerramos. Cambiamos la escena a un blanco simple. Ahora lo siguiente, voy a agregarle un redondeo a esta parte de la pieza. Entonces voy a seleccionar redondeo. Voy a colocar 25 milímetros de redondeo. Y voy a seleccionar esta arista y esta arista. Doy clic en aceptar. Ahora voy a generar otro croquis en el plano alzado. Selecciono croquis, control 8. Y voy a crear un croquis similar a esta vista de la pieza. Entonces para ello voy a seleccionar círculo. Voy a trazar un círculo coincidente con este redondeo. Otro círculo más en esta parte. Un círculo más en esta zona. Otro círculo en este punto. Dos círculos más en esta parte de la pieza. Voy a seleccionar línea. Voy a trazar una línea de este punto hasta este punto. Y de este punto hasta este punto. Voy a dar Escape. Voy a seleccionar esta línea y le voy a dar Suprimir. Voy a mantener presionado el botón de control, selecciono este centro y este centro y les voy a decir que sean horizontales y aceptamos. Selecciono nuevamente Cota Inteligente, de este punto al origen hay una separación de 100 milímetros. Y este círculo tiene un valor de 24 milímetros. Este círculo tiene un diámetro de 36 milímetros. Y este círculo le vamos a asignar un diámetro de 12 milímetros. Voy a dar Escape. Voy a seleccionar nuevamente círculo. Y en esta parte voy a trazar otro círculo. Selecciono Cota Inteligente y le asigno un diámetro de igual de 12 milímetros. Este círculo tiene un diámetro de 10 milímetros. Mantengo la tecla control presionada, selecciono estos dos círculos y les digo que sean igual y aceptamos.
Voy a trazar nuevamente otra línea desde este punto del círculo hasta esta zona de la pieza. Desde este punto hasta este punto del círculo. Doy Escape. Voy a arrastrar esta línea hacia esta parte. Voy a mantener presionado el botón de control, selecciono esta línea y el círculo y le digo que sea tangente. Aceptamos esta línea con este círculo igual que sean tangente. Ahora voy a seleccionar recortar entidades y recorto esta parte de las líneas. Voy a dar Escape. Igual voy a mantener nuevamente el botón control presionado. Selecciono esta línea y esta línea y les digo que sean paralelas. Aceptamos esta línea con esta línea que sean igual paralelas. Y aceptamos. Voy a seleccionar nuevamente cota inteligente y a este círculo le agrego la cota de 50 milímetros. Y aceptamos. Ahora, de esta línea a esta línea colocamos una separación de 8 milímetros. Y de esta línea colocamos igual una separación de 8 milímetros. Ahora voy a mantener nuevamente el botón de control presionado. Selecciono este círculo y esta línea y le voy a decir que sea tangente. Este círculo con este círculo que sea igual tangente. Este círculo con este círculo que sea igual. Doy Escape. Este círculo con este círculo que sea tangente. Esta línea con este círculo que sea tangente. Esta línea con este círculo que sea igual tangente. Y esta línea con este círculo igual que sea tangente. Vemos que ya me aparece que está sobre acotado en exceso el croquis. Voy a dar control Z. Voy a dar Escape. Ahora voy a decirle que este punto con este círculo sea coincidente. Este punto con este círculo sea coincidente. Vemos que nuevamente me aparece este error. Voy a dar control Z y voy a seleccionar esta relación. Voy a dar un clic. Y la voy a seleccionar. Le voy a dar suprimir y listo. Voy a dar escape. Ahora nuevamente este punto con este círculo le voy a decir que sea coincidente. Ahora voy a seleccionar recortar entidades nuevamente. Voy a recortar esta parte del círculo, esta parte del círculo, esta parte de la línea, esta parte de la línea, esta parte de los círculos, esta parte del círculo, esta parte y esta parte. Vamos a dar clic en aceptar. Ahora vamos a agregar este detalle. Entonces voy a crear una línea constructiva del origen de esta manera. Voy a dar Escape. Voy a seleccionar cota inteligente. Selecciono la línea constructiva. Este punto. Selecciono este vector. Y le asigno un ángulo de 45 grados. Voy a seleccionar nuevamente línea. Voy a generar un rectángulo. De esta manera, voy a dar Escape. Voy a seleccionar el punto medio de esta línea, este punto, y le voy a decir que sean coincidentes. Doy clic en aceptar. Voy a seleccionar esta línea, y les voy a decir que sean perpendicular. Aceptamos. Esta línea con esta línea, le voy a decir que sean paralelas. Aceptamos. Esta línea con esta línea igual que sean paralelas. Aceptamos. Y esta línea con esta línea igual que sea perpendicular. Damos clic en aceptar. Ahora voy a agregar una cota de este punto hasta
este punto. Vemos que aquí me indica una cota de 40 milímetros, entonces habría que restar únicamente a estos 40 la mitad de 36 milímetros, que sería 18 milímetros. Entonces puedo colocar directamente 40 menos 18 milímetros. Ahora vemos que nos indica un espesor de 10 milímetros. Colocamos 10 milímetros. Y ahora nuevamente vamos a seleccionar recortar entidades. Recortamos esta parte de la línea, esta parte y esta parte. Damos clic en aceptar. Vamos a seleccionar línea nuevamente y vamos a crear el contorno de esta pieza. De este punto a este punto, hasta este punto y hasta este punto. Damos clic en aceptar. Aceptamos, nos vamos a ir a la pestaña operaciones, seleccionamos extruir corte. Vamos a decirle que sea por todo ambos. Y en contorno seleccionado seleccionamos este contorno, este contorno, este contorno, este contorno y este contorno. Únicamente damos clic en aceptar y listo. Ahora vamos a agregar estos redondeos de la pieza de 2 milímetros. Seleccionamos redondeo. Colocamos 2 milímetros. Seleccionamos esta cara de la pieza y esta cara de la pieza. Únicamente damos clic en aceptar y listo. Ya tendrían nuestra pieza terminada. Bueno, eso sería todo por este video tutorial. No olviden suscribirse y nos vemos en un próximo video.